El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología apoya investigaciones que rebasan las fronteras del conocimiento. Tal es el caso del proyecto Dark Energy Spectroscopic Instrument, DESI. Esta iniciativa internacional permitirá realizar modelos cosmológicos que midan la distancia que guardan las galaxias respecto de la Tierra, y con ello establecer cálculos precisos de la tasa de expansión del universo. DESI observará profundamente la infancia y el desarrollo temprano del universo, así como la injerencia de la energía oscura durante los últimos 11.000 millones de años. Este instrumento espectroscópico de energía oscura permitirá, en 5 años, esclarecer la naturaleza de la energía oscura que constituye el 68% del universo y que a la vez es responsable de la expansión acelerada del mismo. Producirá el mapa tridimensional más grande del universo, observará la luz que viene viajando más de 11.000 millones de años, determinará la tasa de crecimiento del universo a una enorme precisión. No va a existir un mapa del universo tan preciso como DESI en al menos 5 años y posiblemente más, y los esfuerzos que van a venir van a utilizar como calibración este esfuerzo de DESI. En México, los trabajos de DESI son coordinados por el doctor Axel de la Macorra, del Instituto de Física de la UNAM, al que se suman 40 mexicanos, entre ellos Jorge Cervantes Cota, del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, y Octavio Valenzuela Tijerino, del Instituto de Astronomía de la UNAM. El CONACYT aportó 20 millones de pesos a este proyecto. Vamos a tener esa historia de cómo se ha ido expandiendo el universo. Por tanto, vamos a saber si la energía oscura está cambiando en el tiempo o si incluso no hay energía oscura y es otro mecanismo que habría que estudiar como una teoría de gravitación diferente. DESI es un instrumento espectroscópico de energía oscura que cuenta con más de 5.000 sensores de fibra óptica capaces de captar imágenes de luz de las galaxias y se localiza en el telescopio Nicolás Mayal, ubicado en el Observatorio Nacional Kitt Peak de Arizona, Estados Unidos. Este proyecto, que reúne a 500 especialistas pertenecientes a 74 instituciones de 13 países, permitirá alentar la curiosidad de las generaciones más jóvenes y potenciar las vocaciones científicas tempranas. Es una excelente oportunidad para consolidar aún más la formación y la colaboración de la comunidad científica mexicana a través de la incorporación de estudiantes, de doctores de postdoctorado y las académicas y académicos en este proyecto que trasciende fronteras y desdibuja las limitantes de los campos disciplinares. CONACYT es ciencia por México.